Muy buenas a todos, estamos ya de vuelta y efectivamente estamos de vuelta con la partida conocida como la partida decisiva. Me acompaña en este caso Eimo, que yo también le echaba de menos, ¿no? Me ha tocado revivir viejos casteos, porque primero con Dexter, que llevaba también un tiempillo, y ahora con Eimo. Encantado de poder volver a narrar contigo, compañero, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad, bien, con ganas de escucha, no, compartir. No hace falta que sigas, ese bien, es lo más plof que he oído en mi vida, Eimo, chico, no puedes simplemente, estoy bien, ¿sabes? No, hombre, no. Quiero ver una sonrisa en tu rostro, quiero hacerte feliz, Eimo, capa Pride. Gracias por meterle la llaga. No, estoy bien por volver a castear con vosotros, por evidentemente por este formato, ¿no? Compartimos en la Barcelona Games World, compartimos un gran casteo de una gran final de Ragnaros, o era el formato antiguo, y este prometía. Me acuerdo que estábamos ahí tú y yo con un montón de hype, con muchísimas ganas, con ese pequeño engendro, ¿no? que creamos. Y la verdad es que con muchas ganas de castear una cosa tan bonita como esta, ¿no? Sin duda, es uno de estas... Vamos, la Ragnaros es uno de esos, nuestros pequeños proyectos, ¿no? Que poco a poco cobran forma. Y es ahora donde nosotros, como meros espectadores y meros narradores, en este caso el nuestro, tenemos que decidir y... Bueno, no decidir, nosotros no decidimos nada, sino simplemente observar cómo uno de ellos pasará a la fase final y otro cae eliminado. Emperador, que consiguió... cayó derrotado por Oster, que ya está en la fase final. Luego consiguió una victoria en la parte de Losers contra Dak. Y ahora viene haciéndole el submarino, ¿no? Intentando la épica, intentando ver si puede tumbar a Proedby, que fue Proedby el asesino, o el quien hizo que Dak cayera al Loser. En cualquier caso, vamos a ir empezando ahí sin más dilación, en la fase de Picks Bans. Y vale. En principio vamos, diríamos, ¿no? Perfecto, vamos a ello. En la cual, bueno, antes hemos visto como, bueno, en la partida que yo casteado con Belly, hemos visto como esa fase es muy, muy, muy peligrosa. Un mal pick te puede quitar una partida. Así que imagino que ambos jugadores pondrán mucha atención esta vez, ¿no, Yoyo? Te voy a llamar Belly ya. Hombre, por todavía sigo siendo joven, Eimo, y conservo sí, todavía, pero desde aquí le mando un saludo. Y bueno, vamos a hablar de que ya tenemos el primer ban, ¿no? En este caso, Proedby le elimina a Emperador el guerrero y al revés, es eliminado el chamán. Esta vez Emperador sí que empieza baneando esta clase. Ha visto lo que puede hacer Oster con ella, ¿no? Bueno, Oster y cualquier jugador, ¿no? Justo con Belly lo decíamos, tanto guerrero como chamán para mí son bans importantes. O sea, yo no me atrevería a jugar este formato sin banear estas clases, sin duda alguna. Complicado sin duda alguna lanzarte a dejar una clase que ahora mismo pasa por encima de casi todo. No le veo un counter directo. Hombre, el counter directo del chamán es el chamán, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? No, sinceramente, no hablemos claro. Es la mejor baraja en contra suya porque sabe a lo que juega y porque tiene todas las herramientas exactas a defenderse de sí misma. Es como... No sé, esto es como los virus, ¿no? Cada vez se desarrollan, Eimo, hasta hacerse demasiado poderosos y se ven en... No he estudiado, no te voy a engañar, no he estudiado ni medicina ni química. Ojalá haya dicho algo con sentido en todo esto. Ya el cansancio se nota. Lo que también se nota es que en los picks, Eimo, tenemos decisiones diferentes, que es Emperador cogiendo ese mago y Proedby cogiendo el cazador. Sí. Pues sin duda alguna, también dos clases muy fuertes en el meta ahora mismo, ¿no? Ese cazador, imaginemos que la versión midrange, muy 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 fuerte, aunque ha tenido ese pequeño nerf de la llamada de lo salvaje. Y el mago, que vamos a decir, el mago, ¿no? Una clase muy muy tempo. Bueno, podría ser una freeze por parte de Emperador, pero me decantaría por la tempo, que creo que es lo que está más fuerte ahora mismo. Pues hombre... Puede ser esa baraja de tempo. Tenemos ya en pantalla la siguiente fase. Proedby elimina druida y cazador a Emperador. Deja el chamán abierto. Y Emperador elimina el brujo y el druida. Interesante la decisión de ambos. Y la verdad, ¿no? Que en estas fases ya se nota cómo los jugadores, tras todo esto, van configurando su estrategia, ¿no? Cómo van moldeando para que sus barajas tengan emparejamientos que sean más o menos
agradables al menos, ¿no? Que sean 50-50, sino que quede una clase completamente cerrada, como le ocurrió a Dak. Exacto. Además, Dak, creo que lo hablábamos con Belly, creo que Dak cometió un error. Tenía un plan de ser muy agresivo, de coger barajas agro, y luego al coger una baraja de control, quizá le rompió el plan. Ante un emperador muy sólido que venía con barajas de combo, y evidentemente, control fatiga contra combo, sabemos lo que puede pasar, ¿no? Y así fue. Las barajas de combo ya sabemos, ¿no? Tienen muy buen matchup en principio contra, sobre todo la de Paladín, que no hubo mucho juego en eso. Fue algo de una sola cara. Y en principio, decir que básicamente la siguiente fase está. Y el problema es Seimo cuando mi cabeza baila y ya no sé en qué fase estoy. Creo que es el segundo pick. Creo que es el segundo pick. Correcto. Proedvai pica el mago y Emperador escoge el chamán. En este caso hablábamos antes, ¿no? Lo dejó abierto. Yo creo que yo por lo menos no tengo queja ante la elección aquí de Emperador. No sé cómo lo ves tú. No, obviamente lo estábamos hablando, ¿no? El chamán es lo más fuerte ahora mismo en el meta. Yo para mí sería First Ban 100%. O sea, Ya. acierto por parte de Emperador. Y tenemos ya en los que son los bans, paladín y sacerdote eliminados para Provetbay, emperador sin brujo y sin lo que es el paladín. Nos queda entre ambos, si no me equivoco, la elección El final. último pick, sí, el último pick que en el que Proedvai ha decidido por el guerrero y Emperador se lanza con el pícaro. Así que setup para Emperador de mago, chamán, pícaro. Proedvai que al final se queda con el guerrero, con el mago y con el cazador. La setup de Proedvai parece quizá más de midrange, ¿no? Más de tempo, más de ganarle el control de la mesa. Y puede ser que Emperador, pues, tal vez con ese pícaro y con ese chamán, quizá un poco más agresivo, nos pueda intentar sorprender, ¿no, Yoyo? Es posible que pueda sacar ventaja de ahí. Lo que pasa es que a mí me enseñaron en la escuela, en la escuela de casters, me dijeron, ¿ves esas cartas azules? ¿Ves esas cartas así más oscuritas? No son de mago, no te equivoques. Estas cartas más oscuritas son las de chamán. En conquista no es tan dañino, por decirlo así, ¿no? Es un chamán que pasa una vez, bueno, pues no va a tu setup normalmente o tu composición encasillada a cerrarlo porque es difícil, ya se ha visto, ¿no? Pero bueno, veremos qué ocurre. Lo que vamos a hacer es darle ya lo que hay, que sé que queréis ver ya esta partida final del día de hoy, de esta larga jornada de Ragnaros en el grupo B. Comentamos que del grupo A ya están los clasificados, que fueron Evangelion y por el otro lado fue Tadeo. En el día de hoy, Oster está esperando ya el que será su compañero del grupo B para la siguiente fase. Yo en principio, Eimo, hablar de si hay un favorito en este match ya sería hablar de si hay, vamos, como hablar de aquí de filosofar, ponernos a filosofar porque sin duda ambos lo merecen. Sí, sin duda yo creo que ambos son grandísimos jugadores, que ambos tienen el nivel necesario como para poder estar aquí con nosotros. Y la verdad que va a ser una lástima, pero tan solo se podrá quedar uno, ¿no? Como en la Está película de claro. los inmortales, tan solo podrá sobrevivir uno. Pues aquí va a ser un poco igual. No hace falta que lo matemos, pero sí que tan solo va a poder quedar uno. Y va a ser una lástima, evidentemente, como cualquiera de los otros grupos, porque hay muchísimo nivel. Pero así es la nueva Ragnaros, hay que dejar hueco para los recién ascendidos también. Sin duda, veremos a ver aquí qué es lo que optan ambos jugadores pensándose bastante, ¿no? ¿Cuál será la primera partida aquí? ¿Cuál es la elección que quieren hacer ambos? Yo en principio, Emo, diría que cuando tienes este tipo de composiciones, es interesante pensar, ¿no? Que si estas barajas son ambas mago y lo difícil o lo complicado aquí para el jugador, en este caso Proedvai, es en qué momento exacto lanzar el guerrero, porque podríamos decir, excepto que jueguen el mago, es decir, que Emperador le pille un poco el mago y tenga una buena salida para defenderse de la ofensiva, ¿no? De esta clase, contra Pícaro y contra lo que es el chamán, puede pasarlo muy muy mal. Sí, la verdad es que podría ser un buen mind game, podría ser una buena estrategia el intentar buscarlo desde ese punto. Pensando ahora un poco, estaba haciendo memoria de las setups que llevaban ambos jugadores. Es que el pícaro te tiene que salir muy bien, ¿no? Para poderlo pasar ante esa setup.
Hombre, ya te digo, depende sobre todo de si juega contra guerrero, yo creo que tiene el tiempo, ¿no? Para poder superarlo. En cualquier caso, también la lista de en caso emperador tiene cartas que son bastante decentes a la hora de ejercer presión, que es, estamos hablando de saqueador de tumbas, ¿eh? Estamos hablando de lo que sería el aventurero en misión, estamos hablando quizás de un posible Barnes, que no recuerdo exactamente si lo lleva ahora mismo en la lista. Y la cosa está en que, bueno, pese a más o menos haberles dado ya un margen de tiempo, me es curioso que los jugadores todavía no hayan entrado en partida. Estas pequeñas cosas, Sí, acaban de ¿sabéis? entrar. Están en partida, ¿eh? Ah, Acaban mira, de entrar justo ahora. acaban de entrar. Vaya, Sí, vaya por sí, Dios, sí. antes abro. Pues escúchame, mismo, si lo llego a decir antes, antes empezamos, ¿no? Que yo lo que quiero ver es Hearthstone, igual que la gente desde casa, que podéis decir, vamos ya, en directo aquí, en OG Series, que podéis tuitearlo, que vamos, ya hemos visto a lo que sería Oster con su cosplay. Ahora lo que vamos a ver aquí es ambos jugadores metiéndose en la piel de estos dos personajes femeninos. Pues sorprendente la decisión de Pretby. O al menos yo me decantaba por una. Por una tempo y nos sale con esta Mago Freeze por parte de Pretby. Cosa que creo que le puede salir medio mal, porque si no me recuerdo mal, la versión de Emperador es la Miracle del aventurero. La que va a poner varios pinos y pueden ser complicados, ¿no? Por parte de Pretby de lidiar. Es una Mago Freeze. Pues bueno, si estamos hablando de que es Mago Freeze, aquí la cosa está en, sobre todo, cuánta presión ejerza. No parece que la mano emperador aquí sea lo suficientemente buena para ganar a una baraja de Freeze. Estamos hablando que es un emparejamiento bastante a favor de Proezla. Y aquí todas las ideas que teníamos antes se pueden haber visto trastocadas. Creo que hasta ahora Proezla no había mostrado esta baraja. Y aquí es donde viene la sorpresa no agradable para emperador. La cosa está en que de los emparejamientos que podía haber elegido Emperador, quizás este sea el que peor lo pueda llevar de las otras dos barajas. Vamos. Sin duda. Y no Sin duda sé, yo que. diría. Dime, dime, dime. Perdona, no, te iba a decir que sin duda. Es lo que estaba pensando al inicio. Ya de por sí, pensando en la tempo, en la mago tempo, se me antojaba un poco complicado el poder pasar quizá este pícaro. Pero es que está Freeze y viendo cómo tiene la mano ya Pretby. Es que estamos en turno 3 y veo muy difícil que Emperador se pueda llevar esta partida ya. Sinceramente, fíjate ya con doble bloque para poder evitar una sorpresa con una sangre fría y demás. Con Alestraza. Quizá el motor de robo, ¿no? Acaba de gastar ese intelecto arcano. El acólito, tal vez, para poder ciclar un poco más la baraja. Si entra un Tauriscan, demoledor, creo ya, ¿no? O yo. Sí, yo de todas formas hubiera jugado antes el bloque en este caso porque tiene las herramientas que quieres para ganar. Diría, prácticamente te falta algo de daño, pero Alestraza es sin duda un esbirro lo suficientemente bueno para en sí mismo generar una amenaza lo suficientemente grande como para suponer un problema. Aquí ha decidido robar por delante de ningún otro play. La jugada que yo haría siendo emperador, sabiendo que estoy jugando contra Freeze, es inmediatamente agente y utilizar incluso lo que es la sangre fría para presionar, que sea el rival el que tenga un turno 4 incómodo. Sí es cierto que el poder de héroe va a ser igual en este momento, o lo que pasa es que puede abrirse, ¿no?, a otras jugadas, dado que no tiene mucho más que hacer. Parece que ahora intenta pensar en desarrollar el bloque. Mi jugada normalmente. Estoy con Freeze en este punto. Cuento siempre que la curva de maná es lo más importante. Y ahí está, descarga, descarcha, poder de héroe. Bueno, jugada cantada, jugada sencilla. La sangre fría yo no la suelo dar mucho valor cuando juego como pícaro en estos puntos de las partidas. Imagínate que hubiera querido hacer otra jugada, ¿no? Es cierto que quería hacer este play, pero si hubiera querido hacer otra jugada, no hubiera pasado nada. Aquí hubieras ciclado igual y ya hubieras incluido 5 de daño que a lo mejor más adelante no vas a ser capaz de imponer. Lo normal es que pase lo que pase, solo vas a poder hacer esos 4 de daño extra una sola vez, ¿no? Al menos es como yo normalmente suelo jugar del lado de la baraja de Mago Freeze. Me gusta más ese lado que el de la baraja de pícaro, no te voy a mentir, Eimo. Pero cuando lo planteo de esta forma, siempre, 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 lo que tienes que buscar no es intentar con las herramientas normales del pícaro ganar, sino intentar buscar las partes en las que incomodas a tu rival, en las que no puedes reaccionar a tus jugadas al ritmo que le gustaría, y tú, gracias a eso, situarte con victorias o con ventajas. De hecho, aquí, por ejemplo, el aventurero puede ser una jugada junto con el abanico. O con el Sí. rufián también. Rufián y Embozo tal vez está planteando. Sí, porque aumenta muchísimo en estadísticas y está un turno lejano de fogonazo en este caso. Que no todas las barajas de este tipo llevan fogonazo. Es un buen planteamiento aquí. Y mira, aquí se va a jugar simplemente el bloque.
el malabarista, perdón, el malabarista, el acaparador, y intentar buscar las cartas porque ya está cercano, hacer moneda al estraza y ganar al turno siguiente. Mientras el rival no te guste, aquí no ha pasado nada, Imo, y todos felices y contentos. Segundo aventurero, muchísimo daño se viene encima en tan solo un instante. Vamos a ver cómo sigue presionando. La sangre fría, yo supongo, te la dejas sobre el esbirro ya con mayores estadísticas, aunque es susceptible de ser congelado. Sí, es un buen esbirro, es lo que comentábamos, ¿no? Tal vez esta versión de aventureros podía plantar pinos difíciles de lidiar para Prudent Buy. Pero aún así, aquí viene una primera ventisca, vemos la segunda ventisca en mano que va a congelar también toda la mesa. Lo único malo, el subastador, ¿no? Subastador va a poder seguir ciclando baraja, no tiene cómo matarlo, a no ser que gaste la lanza de hielo. Pero es que ya has gastado una descarga, una primera lanza, has gastado una bola de fuego. ¿Cuánto burst más te puede que...? Bueno, es la versión de antorcha, si no me equivoco. Podría tener burst suficiente. Podría planteárselo, el gastar tal vez aquí la antorcha y matar ese 4-2. No creo que te importe, la verdad. ¿Para qué? Me refiero. ¿Te importa más terminar la partida si te robas una bola de fuego, no? Diría. Es como lo veo, tienes un segundo bloque. Te está presionando muchísimo. Si el Gatgetan ya te da igual, me refiero. El esbirro que te va a matar, te va a ganar la partida, es ese 12-6. Es evidente. Que robe más cartas. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo peor que te puede ocurrir? ¿Qué es lo peor que puede robar? No hay nada que haga más daño que ese esbirro ya. El mayor de tus problemas lo tienes delante, diría. Esto lo que estás haciendo es quizás agotar tus posibilidades de llevarte la partida por daño de burst directo. Quizás es como yo lo veo y quizás me esté equivocando, pero es como creo plantearía yo esto siempre, ¿no? Porque este 12, vamos, que va a seguir creciendo, no vas a poder evitar que. No vas a poder defenderte. Y mira, le viene Ronin, que no es esbirro espectacular bajo ningún concepto, pero bueno, seguimos en una posición que ya te digo, bastante compleja. Planteándose incluso jugar esa preparación para sacar al esbirro fuera del ámbito de un posible fogonazo. ¿Puede ser la idea? Pues tal vez. Tal Que vez ver, por podría. ejemplo, una puñalada aquí, Amo, no sería tampoco raro sobre el 1-1, por ejemplo. Puñalada y jugar algo. Jugar un aumento, por ejemplo. Quizás muy greedy, ¿no? Quizás muy avaricioso y estar pendiendo. Pero bueno, es una forma también de verlo. Antorcha. ¿Ahora qué, compañero? Pues ahora tienes un problema y de los gordos. La verdad es que ahora por Burst ya no te puedes lanzar a la cabeza. Claro, ese es el problema, ¿no? Si Moneda hubieras al tenido la lanza, estraza. estaríamos hablando que hubieras tenido un Pues. total de 11 de daño, que con el bloque, a cualquier cosa que te robaras y un par de ping, podías haber terminado la Sí. partida, ¿no? Aquí Sí. vas a tener que jugar el todo por el todo todo el rato, aún así, tiene bastantes hechizos de congelar y quizás eso le compre tiempo suficiente para poder llegar, ¿no? A ese punto que buscas. Pero esos esbirros no van a parar de crecer, va a tener que ser una cuestión de robar lo que necesitas ya. Pues Ronin a mesa, los dos pinos que siguen creciendo le van a dar muchos misiles si consigue lidiar con ese Ronin. Y porrazo para evitar que pueda seguir robando y pueda tener soluciones a esta situación. Pues Emperador que parece... Y fíjate, no le habría cuadrado por eso, ¿no? La bola de fuego con todo lo que con la lanza. ¿Cómo no lo hubiera cuadrado? Estamos hablando de que con la bola de fuego, es que justo me apareció volteado esta última carta. Vale, Dime bola de fuego. disculpas. Bola de Sí, fuego, sí, pues sí. estamos hablando de que serían por 7 cristales de maná y 2 más de la pasiva 9. Podía haber hecho un total de 14 daños, dejándolo a tan solo a uno de acabar la partida. O lo que es mejor dicho, podríamos estar hablando de que básicamente pudiera terminar llevándoselo en 2 turnos gracias al segundo bloque de hielo, ¿no? En este caso va a ser necesario encontrar algo más, ¿no? Pues vamos a ver al top deck porque no tiene esos acólitos en mesa. Bajar el acólito le cortaría totalmente la opción de poder encontrarlo. Tendría una segunda opción, ¿no? Con ese segundo bloque. Vamos a ver. Aquí necesita encontrar todavía daño, está claro. Y esto es daño. Pues estos daños, esto le vale. Y lo. Le cabe todo, son seis. No le cabe todo, ¿no? Nada, aquí la jugada es bloque. Juegas el bloque de forma obvia y clara. Bloque y gastas Zalnos. O mejor dicho, en lugar de Zalnos tiras la bola de fuego y haces un poder de héroe. Me pregunto. Por ejemplo. Y el siguiente turno tienes para hacer 8, 9 de daño con el poder de héroe y Zalnos en mano.
Con lo cual es letal. Salvo el caso de que tenga emperador un chamán clarividente. Es decir, este turno, lo que tu plan, tu único plan, el que llevas ahora mismo es jugar. Aquí estás perdiendo daño. Ya que no puedes acomodar tu poder de héroe a esto, ¿no? Este turno. Bueno, pero tienes letal a la vuelta, bola de fuego Sí, para el pero me héroe. refiero que de la otra forma eres capaz de ejercer más daño. Ah, bueno, ya, Es sí. Ok, pero. indiferente, pero a lo mejor no es tan indiferente. Consiste todo en robar que el rival tenga o no un chamán clarividente. Insisto en el hecho, ¿no? Porque aquí, si hubiera congelado la mesa y le hubiera congelado la cabeza, sí que tenía letal por los hechizos en la mano, ¿no? Evidentemente, pero. Bueno, son detalles, ¿no? Que estas cosas, aquí lo más normal es que no pase nada, pero una de cada 100 partidas te puede suponer quizás un ligero problema, ¿no? Aquí, de todas formas, Wraith va y encuentra el matchup favorable, Imo, y como es favorable, en este caso bastante favorable para la baraja de mago, se lo termina llevando. Pues sí, se lo llevó, le lo habíamos dicho cuando empezó, esa mano era muy prometedora, ha habido un momento de duda en el que tanto tú como yo lo hemos visto muy muy apurado, pero la verdad es que la mano, yo tal como vi la mano al principio, se me antojaba distinta, Era sinceramente, lo, el muy, muy secreto al buena. Estraza era una mano, tenía un intelecto arcano, una mano de las mejorcitas tal vez con una freeze y ante la salida de Emperador que no ha sido mala. Pero yo creo que al final se ha salido con la suya, se ha puesto ese 1-0 en el marcador. Y vamos a ello, vamos a ver Emperador ahora con ese mago y Proedba con ese Hunter. Y fíjate, Emperador no me entera, ahora a mí no me decepciona mago tempo. Pues le puede complicar un poco las cosas al cazador, ¿no, Yoyo? Le puede complicar las cosas siempre y cuando ese despierta llamas permanezca en la mesa, ¿no? Al fin y al cabo, tiene esa capacidad, ¿no? De ejercer tantísima presión dado los malos recursos de limpieza del cazador. Siempre y cuando, claro, el problema de los recursos de limpieza del cazador, sobre todo, son condicionales, ¿no? Todos ellos en su mayoría. Parece la de Provide by una baraja de cazador de secretos al uso. Nada nuevo en el horizonte. Y aquí se lanza Emperador a la jugada más sencilla, que es el eliminar ya el embozo que llevaba esta. Vamos, quitarle la caperuza a la abuelita. Y bueno, esto suma daño. Muchas veces no es malo tampoco estar esperando a ver qué pasa. Lo que pasa es que también lo que estará pensando es: con este despierta llamas y un poquito de fortuna, Aimo, puedo hacer grandes cosas, ¿no? Si el RNG quiere, también dependiendo de lo que sea el secreto del rival, pero cuando te lo juegan en este momento es bastante esperable que te salga aquí nuestra amiga, nuestro amigo el gato, ¿no? El truco del gato, que Sí, más parece una pantera que un gato. el gato, sí, es sí, pantera, sí, algo raro. Pues hay ese 4-2 que ya golpea en la cabeza. Y aquí Proedba que sigue a lo suyo, ¿no? Cargando más mesa, poniendo un último aliento que va a ser muy incómodo de lidiar. Y como no, ese truco de gato. Y aquí Emperador se la ha jugado mucho, ¿no? Un snipe. Podría haber sido muy doloroso para Emperador. Podría haber costado casi la partida, ¿no, Yoyo? Podría haber sido dañino. Vamos a ver de todas formas aquí cuán dañino es el despierta llamas. Está jugando gran parte de la partida ahora. Falla uno. El otro acierta. Vamos a ver los repartos de disparos. Si da a dos, será perfecto para él. Falla en uno. Aún así, está vivo ese despierta llamas todavía, Imo. Va a tener que eliminarlo, te diría. Uf, aunque esa. Va a tener. Es que el top deck es muy interesante, ¿eh? Ay, cómo tienta, ¿no? El cazador para con estas cosas, pero sí está claro que debes eliminar el despierta llamas. Es un esbirro que por sí solo dejarlo en mesa es una locura. Bueno, lo que es una locura es lo que puede llegar a hacer, ¿no? Aquí Emperador esta baraja con bastantes problemas para poder llegar a un punto, a un buen puerto. Pues tres secretos. Ha metido Proedba y todos los de la baraja, prácticamente. Bueno, todos los de la clase, prácticamente. Pues ojito, 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 ojito a cómo se le queda. Vale que va a vivir el top deck ahora, Proedba, pero ojito cómo se le queda y no nos olvidemos de que Emperador está a 13 puntos de vida. Te das cuenta tú también, ¿eh? Aquí estamos Me he hecho. dado cuenta yo también. Sí, te has fijado, ¿no? Este tipo de cosas está claro que rápidamente, sin comerlo ni beberlo, estás en una situación totalmente complicada. La única salvación, digamos, es
creer en el corazón de las cartas a partir de aquí, porque tu situación es mala, es realmente mala. Sabes que ya no quedan trucos del gato, esa carta tan buena contra barajas de mago tempo. Pero, a ver, no soy 1-0-0 típico, pero sabes que si pegas ahora mismo con ese 3-6, se vuelve a la mano. Tal cual. Tal cual. Bueno, algo muy malo va a pasar. Ha descartado aquí secretos, ha bajado esa aprendiza para ver que no fuera, para que no fuera un snipe. Creo que ahora lo tienes mucho más claro todavía. No puedes jugártela a golpear con ese 3-6. Vas a convertir ese... esa... Adoli. De la mañana. La vas a convertir en oveja. Y el arco con tres secretos. GG. A uno. Bueno, a uno de. A un turno me refiero. GG. No, no es, no es a un daño. Es evidente que esto es partida. Es lo que puede ocurrir. ¿Qué serie de eventos te salvan? Te iba a decir, un tomo del cabalista que te dé un bloque de hielo. Bueno, que te dé tres bloques de hielo, por ejemplo, estarían bien. Un taunt, tal vez. Ahí no, es no, donde no, lo que va a buscar. Es que tampoco realmente, ¿no? Pues GG para Proetba, que esta vez por la vía rápida se está adjudicando el 2-0. Y parece ser que estos chicos, visto la hora, ya han dicho, oye, vamos, vamos a arreglarlo rápido, ¿no, Yo-Yo? Saben que no he cenado aún, Neymar. Ellos lo saben. Esto no es por ellos, esto lo hacen por mí, evidentemente. No, está claro que va por la vía rápida, pero no son los enfrentamientos que está buscando, diría yo, aquí, Emperador. Intenta. De todas formas, aunque sí es cierto que normalmente la baraja de mago suele tener una ventaja clara frente a estas de cazador, no ha sido el caso, no ha encontrado aquí lo que le hubiera gustado en los turnos iniciales. Creo que quizás ese turno en el cual en el momento de liberar a la abuelita le ha supuesto algo que le ha hecho bastante daño de cara a la larga partida, y sobre todo los trucos del gato y similar han ido lastrando muchísimo, la cantidad de daño que han ejercido ha sido increíble. Y es lo que tiene, ¿no? Un poquito más de suerte le podía haber supuesto limpiar con el despierta llamas, no ha sido el caso. Pues guerrero contra chamán, esto ya lo hemos visto, Eimo. Pues sí, guerrero contra chamán, además por parte de Project Vibe parece un guerrero control, esa olla vísceras creo que nos indica bastante qué tipo de guerrero es. Y por parte de Emperador, maleficio, portal de la vorágine, golem totémico. Sin duda alguna un midrange. También de esperar, ¿no? El agro no se está viendo tanto últimamente. Así que bastante, bastante de esperar. Y tal vez una de las cartas clave, ¿no, Yo-Yo? Este Harrison Jones. ¿Cómo duele ahora, ¿no? Contra ese midrange cuando pones esas garras y le das dos o tres cartitas a tu rival, ¿no? Pues sí, la verdad. Aquí, de todas formas, no hace falta pensar mucho, ¿no? Ese es el problema, que tienes que intentar solucionar uno a uno cada esbirro sin perder mucho por el camino. Ya, a ver, tienes el segundo en la mano, pero ya sabes que este no le puedes tradear de forma simple, sino que ya tienes que gastar un esbirro, que probablemente lo hubieras jugado igual, correcto. Ah, no, mira, se lo reserva el necrófago aquí. Quizás buscando con la revancha poder ejercer un daño de dos, como es con ese Barón Gedón, y eliminar cuando llegue los tótems. Pues quizá podría ser esa la intención de Project Buy, el guardarse ese segundo necrófago. La verdad es que el haber plantado ese segundo necrófago te daba más mesa. Ahora fíjate, estaba mesa vacía tras la jugada del embate. Y aquí Emperador, que tan solo ha cargado con ese Mago Zalnos, porque sabe que si lo consigue, si lo elimina, va a tener como ciclar un poco su baraja, poniendo tótems, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? En la baraja de Emperador. Y por parte de Project Buy, que nos juega este turno de Tauren infestado, poniendo un taunt de por medio, colocándose esas garras espirituales, y fíjate lo que te decía, ese Harrison, qué bonito va a quedar en esta curva si opta por hacer ese play. Imagino que sí, ahí va, rompiendo garras espirituales, robando dos cartitas, y lo que comentábamos, ¿no? Este Harrison Jones, que ahora suele volverse a ver, ¿no? Gracias a la integración de... O sea, al uso de tantas armas en el meta actual. Y que la verdad es que le ha sacado bastante, bastante provecho. Aún así, vemos que con ese Mago Zalnos y con ese tótem
cólera de aire con el tótem de poder de hechizo, ha conseguido un portal de la vorágine muy, muy, muy rentable, con el que ha conseguido tradear toda la mesa. Ha vuelto a dejar tres tótems, ha dejado un esbirro menor y lo dicho, emperador a lo suyo, a llenar mesa turno tras turno, momento tras momento, llenando mesas con sus tótems, porque ya sabemos ese valeroso cima del trueno los estragos que puede llegar a causar. Proedvai, que vuelve a jugar ese Tauren infestado, segundo que juega en la partida y, si no me equivoco, segundo esbirro de último aliento, no ha jugado ninguno más, aunque vemos a esa Sylvanas, imaginamos que estará Kairne también por ahí, pero todavía no ha jugado ningún esbirro de último aliento, aparte de estos dos infestados. Y emperador, consecución de turnos lógicos con ese tótem lengua de fuego, tradeando mesa, dejando presencia, golpeando un poco a la cabeza de Proedvai. Que otro detalle importante, yo, es que Proedvai no está utilizando demasiado el poder de héroe. No está teniendo mucha armadura y eso puede ser también una de las claves, ¿no? Ya le pasó en la partida contra Auster, ¿no? Que esto supuso un problema a largo plazo. Pero tampoco es que haya tenido muchas opciones de poder facilitar, ¿no?, este desarrollo del total de armadura. Lo que me sorprende muchas veces es también cómo valora el Justicar Proedvai por delante de que se lo pueda llevar un elemental de fuego, como es en este caso lo ocurrido ahora. No vemos camorra por ninguna parte y lo que sí vemos es el tótem marea de maná siendo un artífice de dolores de cabeza aquí para Proedvai. Aún así, los recursos del jugador de TMT siguen estando a punto. No veo camorras en el horizonte de todas formas, que eso sí que puede llegar a suponer un problema. El embate con escudo es la perfecta limpieza del 6-5. Y bueno, aquí la pregunta está, ¿cómo de agresivo va a ser Emperador este turno número 9, en el cual puede jugar tanto Tótem como el Valiente encima del trueno y además el Golem Totémico, sumando un daño bastante, bastante continuado? Va a ser el Draco y quizás el Tótem Lengua de Fuego si todo sale bien. No, es las garras espirituales y el Tótem 0-2. Es que es complicado porque no la has visto saltar todavía ninguna comorra al rival. No sé si te la quieres jugar a baitar. Una camorra en esta mesa es worth para Emperador ahora mismo. En cambio, si la sobrecargas con ciertos esbirros, te puede doler mucho, ¿no?, esa posible camorra. Habría que ver, valorar, ¿no?, cómo le baiteas al rival esa camorra. De momento, en 27 cartas no ha aparecido ninguna camorra. Me extrañaría que no haya camorra en el mazo de Proedvai, sinceramente. Creo que simplemente ha tenido mala suerte y todavía no ha aparecido. Y por parte de Emperador, que vemos ese turno de Tótem, Tormenta de Relámpagos, que le puede salir muy mal. Hombre, si le sale muy mal, te hubiera visto bastante lastrado, pero bueno, te iba a decir lastrado. No, realmente no. O sea, no era influyente dado la descarga de relámpagos. Aquí sigue ejerciendo presión, ha potenciado una vez más aquí a nuestro amigo el del hacha. Y el azote es la mejor respuesta. Mucho más controlada esta situación que lo que fue con Auster, ¿no? Auster parece que tuvo o peores recursos o fue más bien que no pudo forzar tanto. Vemos aquí como tiene Aulla Vísceras, que podemos ver prontito en mesa, pero Harrison Jones está en la mano de Emperador, sumado a esta cosa de las profundidades, que puede ser el bait perfecto. Pues sin duda alguna podría ser una extraordinaria jugada. Además aparece el tótem de poder de hechizo para poder sumar también más daño con el arma y quitando toda esa armadura. Y esta sería complicada. Esta sería una de las primeras mesas incómodas. Vemos aquí que se lanza de nuevo con Gromas. No tiene miedo este chico a jugar este esbirro siempre que tenga la posibilidad. No le da mayor valor. Antes le salió bien. Esta vez será diferente, Eimo. Vemos aquí como es un maleficio de cantado. Y con esto veremos a ver cómo sigue desarrollando en este caso la partida. Emperador está haciendo sus cálculos, sus cuentas. Como tú bien decías, el que no haya habido ninguna camorra hasta ahora le pone en una situación en la cual debe tener un poco de temor, ¿no?, de pavor de lo que pueda estar ocurriendo en manos ahora mismo del jugador. Te iba a decir canario, pero canarios son todos. Mira, ¿ves? Aquí quiere forzarle una camorra, pero no la tiene. Me empieza a hacer dudar de que tenga camorras este mazo. Sí, tiene camorras, te lo digo yo. Palabrita. Palabrita que tiene camorras.
Ha tenido mala suerte el Project Buy porque han habido varias mesas muy buenas para posible camorra y no han aparecido en ninguno de los Sí, pero aún así momentos. se está viendo bien ahora mismo en la mesa, me refiero. No ha habido un mayor problema, pese a que no haya habido esas camorras. Eso sí, No, la no, me capacidad de refiero. alcance de daño va a ser muy diferente con respecto a la partida anterior. Si te fijas, Obviamente como se sabe que es en está. Zoth, está guardando mucho los recursos. Sí. Dejándole vivo ese Gromash todavía. Aquí va a tradear ese acólito para que no pueda robar tan solo una carta. Mira, primera camorra. ¡Camorra! Ahí apareció. Muy interesante el planteamiento de ambos jugadores, ¿no? Están en una posición en un tira y afloja bastante bonito de ver, sin duda. La pregunta es, ¿quién se saldrá aquí con la suya? Porque vemos el total de cartas de ambos, estamos en 8 frente a 8, y el que lleva en este caso la voz cantante a la hora de robar es el chamán. Vemos la camorra, primera camorra, y esto puede dar paso a travesuras por parte del emperador. Vamos a ver si sobrevive Gromás, que es lo que busca. No es el caso, sobrevive en cambio un tótem 1-1. Y aunque no sea el más listo de su edificio, sin duda está bastante, bastante bien planteado, siempre y cuando juegue valiente encima del trueno ahora, que no lo va a dejar a la suerte en este caso. Primer golpeo. Ahí está, golpeará con ese primer tótem. Es uno. Uf, Y ese azote. azote. Ese azote, Azote. Eimo, que salva los papeles. Si no decide jugarlo aquí, es porque piensa que el rival no lleva. Es decir, no tiene maleficio en la mano. Aquí los juegos mentales de Emperador le pueden salir a cuentas. La verdad es que Proibai es razonable que piense esto, dado que no lo ha gastado en Gromas. Emperador, en esto va a salir tremendamente favorecido. Lo miremos desde el punto de vista que lo miremos, Sin duda alguna va a ser una jugada que le va a venir muy, pero que muy bien a Emperador. Aquí vemos cómo va a golpear con toda la cabeza. Se le va a complicar un poco la papeleta a Project Buy. Y tú mismo lo decías. El baiteo. El no pensar que tuviera beneficio. Y ahora cuando vea que es la primera carta que tenía ahí, se va a maldecir Project Buy seguro. Muy dolorosa esa rana, sin duda alguna. Ha perdido ahí daño, ¿eh? Que es un detalle bastante a tener en cuenta. Lo que pasa es que ahora utilizas camorra o pierdes. Sí, si utilizas camorra también puedes perder, porque Sí, tiene que no, continuar nadie ha haciendo dicho, espíritu nadie ha dicho que aquí estés a final. salvo. Si sobrevive el valiente, encima ya es una debacle para tu. ¡Ay, Dios mío! ¿Eimo? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues tienes que gastar todos los recursos que te quedan. Espero que. Esto escuece, porque, a ver, en un tótem prácticamente lo tenías que haber vuelto a gastar y además le viene otro maleficio. No quedan amenazas en el rival, la siguiente camorra es la amenaza mayor, pero con este segundo maleficio, si quiere jugar Kaen para poner algo de mesa, sabe perfectamente que hay poquitas opciones en cuanto se lo remuevan. Vemos que la revancha tiene un valor mínimo, juega en Zoth ahora porque quiere protegerse y aquí es donde viene. El poder de hechizos, la tormenta y el letal, además, ahora creo, con esa ansia de sangre. Está haciendo cuentas, son 3 por 4, 12. 12 más los 8 de la mesa, 20. Con lo cual, le sobra un dañito después de jugar esta tormenta para poner el 2 a 1. Aquí, Emperador intentando buscar la remontada frente al otro jugador canario, ¿no? Este es el duelo. Este es el duelo de a ver quién pilla más. Pues aquí, Emperador, que con ese Bloodlust, con esa ansia de sangre, se lleva la partida 2 a 1 para Emperador. Se repite el mismo patrón. Lo hizo con Duck, que iba 2-0. Consiguió la remontada de momento. Con Project Buy, 2 a 1. No está nada decidido. Y vamos a ver la siguiente partida. Si va a resolverse en el 3 a 1 o en el 2 a 2. Y tenemos todavía ese partido decisivo en nuestras manos. Hubiera sido muy importante que ese mago hubiera pasado para el cazador, para los intereses del emperador, y ahora efectivamente tiene que lanzarse este emparejamiento, que no le es cómodo. Si el rival tiene las respuestas, puede sufrir muchísimo esta baraja de mago. Vemos que la moneda está de su lado, eso significa que la prioridad a la hora de hacer el hacha de guerra ígnea sería para Project Buy, que no es siempre lo que prefiere el guerrero en este caso de control. Pero aún así la pueden jugar y dejarla ahí puesta. Vemos Barón Gedón, que no es una gran carta para tus intereses. Vemos doble bloquear con escudo. Una camorra, que tampoco es una gran carta para tus intereses. Siempre y cuando no te venga un hacha de guerra reina frente a la mesa que te puede plantear aquí Emperador, vas a sufrir muchísimo. Vemos que Emperador quizás esté utilizando una versión similar, ¿no? A lo que algunos de los jugadores llevan a la BlizzCon. Por ejemplo, a mí me recuerda ese tomo del cabalista a una versión de Doctor Hippie.
No quiere decir que sea, simplemente que hay cada jugador de Mago Tempo mismo tiene sus truquillos, ¿no? Tiene sus formas. Por cierto, ya que le has nombrado, ¿sabes que es fan tuyo incondicional, Doctor Kipi? Lo del pelo, ¿no? Has creado tu el arma, Doctor Kipi. Ha venido a buscarle. Qué bueno que viniste. Pues aquí tenemos, ¿no? Mi acento argentino, por cierto, lamentable, Eimo. Pero ha venido al rescate. Aquí nada más y nada menos que el arma, el hacha de guerra ígnea. Vamos a ver si aquí decide progresar la mesa con un posible... con una Vermis, es el caso. No la va a sacar mucho más valor de aquí en adelante. Pusea con el daño y turno para Elise. ¿Ah? Pues se lanza con armadura, sorprendente. No entiendo muy bien esta jugada, no te voy a mentir. Y además, prefieres no perder vidas. Claro, claro, es un error, sí. Estoy de acuerdo en que el hecho de ejercer el golpeo después... Mira, pues puede ser más similar a la versión de Neyman. Ya sé que ahora me he pasado de Dr. Hip a Neyman, pero Neyman lleva justamente este acaparador del botín. Vemos cómo limpia la mesa, cartita extra, fogonazo y seguimos para bingo, Eimo. Pues sí, la verdad es que además ahora estoy pensando, quizá el siguiente turno de Elise Poder de Héroe te puede entrar bien, pero te podría haber atascado en la mano unos cuantos turnos esa Elise. No entiendo el por qué no no sé, no entiendo el por qué no te has lanzado a jugarla, a poner mesa, tener un objetivo con el que poder hacer tradeos. No sé. Decir también que el tomo bastante malo. Vamos a ver aquí cómo caen esos misiles. Es importante que den al esbirro. Le dan a la primera. Si es más fácil jugar Mago Faismo. Pero sí, es curioso, ¿no? Ese turno 4. Ahora la Elise está como un poco ahí en el limbo, ¿no? ¿No? Jugarla, a lo mejor es que no quieres que te ponga un mapa. Ahora sí la vas a jugar. Y ahora, pero ahora tienes tienes que jugar. Es que eso te iba a decir. Vas a jugar Elise por delante de Kairn. Cuando Kairn le triplica. No, está claro que aquí Kairn lo juegas. O sea, hombre. Por favor, ¿eh? Por favor. Aquí Kairn yo creo que era la jugada adecuada. El libro te puede dar una polimorfia, capa. Te va a dar otra de flagración arcana, que son cartitas muy, muy buenas vaya, para este. Vaya auténtica, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Vaya basura de mano la que tiene Jaina para hacer frente a un deck como es la de Guerrero de Control, ¿no? Aquí Kern va a hacer una mesa terriblemente buena y bueno. Diría yo que a la larga partida, evidentemente, siempre y cuando no ocurra una debacle para lo que sería el guerrero de control, debería terminar llevándosela, ¿no? Y ha sido primordial el hecho de tener el arma. Y aquí, mira, golpeo sobre Kairn, inteligentemente jugado. Y el turno es para decidir aquí si Proidby quiere jugar la camorra, que creo difícilmente vas a encontrar el escenario mejor, aunque perfectamente es turno también para poder jugar un Barón Gedón sin mucho miedo a equivocarte. Sí, Barón Gedón era... Para forzar, ¿no? El hecho de si es un contrahechizo. Me parece bien. Lo que pasa es que ahora jugar la camorra se te queda como más incómodo, ¿no? Sí. Sin duda, pero aún así parece ser que va a ser su plan. Aquí acaba de descubrir que el secreto es la barrera de hielo. Y aquí que va a caer la camorra. Sí, aquí ha estado mirando. 25% de probabilidades. Si te sale perfecto, ganas la partida ahora. Pero ha ido cercano a ello. Vemos aquí cómo Emperador va a tener que jugar en base a los esbirros que le quedan aún en la mesa. Y el rival lo que tiene es muchísima potencia a partir de aquí. No veo luz en el camino de Emperador. Fácilmente controlada esta partida por parte del otro jugador canario, por Proibai. Es complicado. Es muy, muy, muy complicado, la verdad. Aquí limpia con hechizos. No tiene por qué gastar esa aprendiza de hechicera. Y aquí que Proidby parece ser que ahora sí va a poder lanzar a esa Elise Busca Estelar. Fíjate, 4 turnos tarde. Se le había quedado atascado. Cuando le podía haber sacado un valor bastante, bastante bueno. Pero bueno, así son las cosas. Vamos a ver qué roba de este Draco Azur. Despierta llamas. Uno de esos esbirros que pueden cambiar partidas. Lo que pasa es que hay uno que no es que las cambie, sino que las destruye, ¿no? Gromás perfecto para eliminar en este instante el Draco Azur. Muchísima es la presión que está ejerciendo ahora el jugador de TMT. Y
buenos son esos misiles si quieres intentar salvarte con esta partida a tu lado. Juega a la Vermis, espero que esté haciendo bien las cuentas porque se puede encontrar en posición más que incómoda. Y aquí no sale bien. Vemos cómo lanza la explosión arcana. Acierta uno de los disparos. Vamos a ver esos misiles arcanos. El RNG si decide estar a favor o en su contra. Vemos cómo fallan absolutamente todos. ¡Pero le da el ¡Oh! Llamas! Lo tiene es esto, adiestradísimo. Adiestradísimo ese despiertallamas. Ay, Dios mía. Madre mía del amor hermoso. Pues nada, cuando todo parecía ponérsele muy, muy, muy en contra, este despiertallamas le acaba de poner con un pie en la partida. Aún así, fíjate que dos cartas tiene en la mano Emperador, va a tener que vivir del top deck. Aquí este Aviavísceras es tremendo, tremendo para matar ese despiertallamas. Aún así, parece ser que tiene otro plan. Yo no habría dudado en matar 100% a ese despiertallamas. ¡Matar! Parece ser que va... Lo va a hacer con revancha para robar una carta más. No sé, creo que el Aviavísceras venía perfecto. Sabes que el rival no va a tener Harrison. La armadura te viene bien también. No hay problema, ¿no? Elemental de agua. Parece incluso, ¿no? Que esta baraja de lo que sería aquí el mago está preparada para enfrentarse de forma muy clara contra estas. Contra estos decks, ¿no? Lo que pasa es que es claro comentar también que pese a estar preparada para enfrentarse a estas barajas de guerrero, no está siendo capaz, ¿no? No ha tenido, en cuanto ha venido ese hacha de guerra ígnea, todas las aspiraciones de Emperador se le han ido. Aquí de todas formas, Proetway, ejerciendo un buen nivel de juego, está terminando de ahogar, ¿no? Está terminando de apretar la soga al cuello de Emperador. Y ahora mismo es donde viene la magia, porque acaba de tozequear Ragnaros. Y esto va a significar que bueno... Donde no había agua, se estaba tirando Emperador a una piscina completamente vacía y ahora se ha abierto una veda de esperanza para el jugador. ¡Qué momento más extraño! ¿No? Me refiero, no parecía que hubiera nada que le salvase, no había pensado en este esbirro. ¿Aquí qué haces? ¿Dejas a Sylvanas para intentar que Ragnaros te la mate al 50% y te pones poder de Herme? ¿O bajas el Taurin perdiendo la probabilidad? Yo bajaría el Taurisan, soy un cobarde. Pero a ver, lo que tienes miedo es que tenga doble bola de fuego en mano o algo de estilo, ¿no? Supongo también. ¿Es claro, que es... poder de Herme? O te da la cabeza y ya estás hundido, o se lo robas, o bajas... No sé. Yo creo que la jugada aquí es el Tauren, pero bueno, veremos. Es que esto lo decide Ragnaros al final. Bueno, Ragnaros y lo que robe, ¿no? Aquí seamos serios. Vamos a ver dónde da ese Ragnaros. Es importantísimo si le da la cara. Si falla, estamos hablando de que es partida. De todas formas, también comentar detalle importante. Sylvanas se puede llevar la 3-2. Va a dar al Tauren. Esto significa que se queda con Ragnaros 100% de las veces. 100%. ¿Cuántas? Sí. 100%. 100% y va a sacar otra Sylvanas. Si le apetece, saca otra Sylvanas. Aún así, yo creo que este turno me pondría bueno. Poder. Yo me pondría armadura, fíjate. Sí, sí, yo también me pondría armadura. Llámame miedoso. Me aseguraría que estoy fuera de un rango de vidas en el que pueda morir. Y ahora ya sí que no, ¿verdad? Ahora ya es muy difícil para Emperador. Creo. Hombre, ¿y Yogg? Oh, bueno, cierto, lo no hemos hablado de todo. Ojo, que no es el único factor de RNG disponible en estas barajas y vamos a ver qué roba. Te puede cargar a Ragnaros, pero si te cargas a Ragnaros, ¿ganas la partida? Yo diría que no. ¿O sí? Supongo que te compras tiempo para Yogg. Claro, eso seguro. El siguiente turno vas a robar dos. Mira, lo deja. Aquí yo diría que incluso me parece muy inteligente por su parte. Porque si echas cuentas, si robara ahora el sueño, ¿no? Dos bolas de fuego, no es el caso. Pero imagínate hubiese robado dos bolas de fuego. Hubiera tenido letal. Supongo que es la probabilidad que tienes, ¿no? Si te robas un Yogg, el Yogg decidirá si quiere ganar la partida o no. Sí, sí. Pues mira, ahí llega la primera. Y se roba la bola de fuego, pero ahora tienes que remover. Ahora sí que sí. Ya llegas tarde a todo. Diría, ¿no? Sí. 8 y 5 son 13. Te la puedes jugar a que sea un 50% desde tu punto de vista, ¿no? Con lo que ves en la mesa, pero sabes que el rival tiene armas, ¿no? Si el rival tiene un arma, pierdes en el instante. ¡Ay, ay, ay! Roba una carta extra, vamos a ver qué decide. Draco tiene que remover Ragnaros. 5 y 2 son 7, estás a 1 de perder la partida.
Y tiene que ser yo quien te salve. Ahora parece que quedas mal, pero estamos viendo, ¿no? Esa bola de fuego que podía haber supuesto, Eimo, la diferencia. Sí, sí. ¡Ya te juegas un mono! Porque puedes, Eimo. Gástate el mono, lánzalo todo, que sea lo que tenga que ser. Déjame soñar, déjame ser feliz, Troilby. Deja que los sueños se cumplan. Vamos a ver, golpea. Te va a poner los llavizras. Yo no, no hace falta, ¿no? Me refiero, si te ponen los llavizras, no golpeas con los llavizras, supongo. ¿O tienen miedo? Yo digo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, vamos a ver. 11 de vida. Intelecto arcano no te permite jugar Yogg. No te permite, yo creo, salvarte de ninguna forma. Ya sí que no hay manera. Bueno. Bueno, congelando la cara. Es... Ojo, congelando. Ojo. ¡Wanda, macho! ¡Ojo! Es letal, es letal, Leimo. Es letal. Ha ganado aquí Pro Edvai con ese varón Gedón. No es letal todavía. Se sí, puede sí, poner por ha el ganado héroe. Con varón. Ha ganado con varón. Me refiero. Ah, bueno, claro. Con varón. Claro, cierto. Madre mía, este último enfrentamiento que ha sido un infarto, Pues GG, va a pasar Pro Edvai. Pues sí, es una auténtica lástima aquí el duelo entre canarios. Además, grandes amigos, pues los conocí en la TLP, sé que se llevan muy muy bien. Este caso se lo va a llevar Pro Edvai, una lástima por Emperador, gran jugador, que ya le hemos alabado antes cuando le hemos podido castear en su primera partida. Ha hecho un gran papel contra Dak, sin duda alguna, remontando esa partida de ese 2-0 a ese 3-2, pero aquí parece ser que Pro Edvai, el plan, ¿no? En ese pick Iván, en eso ya lo hemos comentado, ¿no? Ese pick Iván a veces puede ser dichoso, pues a Pro Edvai le ha salido mucho, mucho mejor. Y nos toca despedirnos de Emperador, ¿no? Pues sí, nos toca despedirnos. Van a ser Pro Edvai y va a ser, en este caso, también Oster los clasificados. Emperador, yo diría que en el pick Iván no se le ha dado mal. Diría incluso que por setup estaba por delante, ¿no? Por esa misma capacidad de cerrar al guerrero. Parecía que esta baraja de mago también estaba bien preparada, ¿no? Con esos elementales de agua. No ha sido suficiente. Ha estado, la verdad, esta última partida muy bonita de ver. Bien jugado por parte de ambos. Y no nos queda más que decir, Eimo, que hacer un breve repaso, ¿no? Que empezábamos esta partida, que yo ya estaba cerrando mi libreta, pero no, vamos a repasar lo que ha sido esta partida. Encontró Pro Edvai con esta baraja de mago, el buen emparejamiento frente al pícaro. Consiguió pasarla, fue el cazador después quien pasó frente a la baraja de mago, que no se comportó como debería, ¿no? En ese sentido, por el ratio. Y luego fue esta baraja, la baraja de chamán, que se enfrentó al guerrero, le ganó con solvencia. Y por último, este matchup que acabamos de ver, que se ha saldado en victoria para el jugador de TMT eSport, Pro Edvai, que se lo lleva y se pasa a esta fase final. Aquí, bien luchado por parte de todos y cada uno de los jugadores que han estado en el día de hoy. Una lástima por Dak y Emperador. Enhorabuena a Pro Edvai y Oster. Y Eimo, antes de despedirnos del todo, dame tus valoraciones. Pues la verdad es que he estado muy, muy, muy pendiente de todos los partidos de hoy. Cualquiera de los cuatro jugadores merece sin duda haber mantenido en este grupo B de la Liga Ragnaros. Creo que, sobre todo, destacar el tema de que Dak creo que ha cambiado de plan en el último momento y eso lo ha hecho perder. Y aquí simplemente para no alargar mucho más el stream, que si estos streams de la Liga Ragnaros se nos hacen muy, muy largos. Decir que, sobre todo, Oster, en su línea, no se le puede decir nada más, la peluca de Oster va a ser recordada durante todas las variables. Y aquí el duelo de los chicos canarios, que se lo lleva Pro Edvai, pero cualquiera de los dos será merecedor, sin duda alguna, de haberse mantenido en esta Liga Ragnaros. Darle ánimos a los que han descendido y a los que se mantienen, que se preparen, que seguramente lo más duro todavía esté por llegar. Así que poco más que decir, con muy buen sabor de boca de esta segunda jornada de este grupo B. Pues sí, sin duda, chicos, vamos a dar las gracias también a la gente que se ha pasado en el castillo en el día de hoy, a Belly, que se fue tranquilamente a descansar, y a Dexter, que se pasó con nosotros también una partidita, pudimos disfrutarle. Muchas gracias a ti, Eimo, también por pasarte. En cualquier caso, toda la gente de casa, ha sido un placer estar con vosotros en el día de hoy. Recordad que en esta semana tenemos toda la BlizzCon del miércoles al domingo, cada día a las 6 de la tarde, en horario peninsular, dejando el domingo a las 5 de la tarde todo el mejor Hearthstone de, en este caso, el mundo, en castellano, por y para vosotros. Gracias también a HP Intel y a toda la gente que está por detrás trabajando, como es Kuro, como es, en este caso, Monster, y bueno, Clarkar también, que ha estado vigilándonos desde fuera. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Nos vemos el miércoles. Chao.